Muy buenas, chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Yo estoy muy enfadado porque me parece surrealista lo que está ocurriendo. Ya he recibido varias amenazas, pero hay una de ellas que es que la tengo que compartir con vosotros porque creo que al final la gente se escuda detrás de un nick y no es consciente de lo que está publicando. Yo he hecho un vídeo diciendo que a mí el disco de Albarreche me parece aburrido, que creo que tiene una grandísima voz y un grandísimo potencial, pero que el disco me aburre, que me esperaba más. No he insultado a Albarreche. He dado mi opinión, mi valoración, al igual que lo hago sobre otros muchos discos. Parece que la gente solo quiere que des opiniones buenas, que si tienes opiniones malas, no quieren que las des. O sea, es, no sé, o sea, ¿para qué estoy aquí? ¿Para todo el rato decir cosas buenas? ¿O para dar mi opinión real? Yo creo que lo que se espera es que dé mi opinión real, con educación, pero mi opinión real. Yo la di con educación y además no hice una crítica destructiva, porque al final dije... No me gusta, es aburrido, pero creo que ya tiene un grandísimo potencial, creo que tiene canciones que, que te ponen los pelos de punta, mencioné esas canciones y dije, hey, creo que, que, que tiene muchísimo por darle al mundo de la música, lo que pasa es que a mí este primer disco no me ha gustado. Creo que dije lo bueno y lo malo de Albarreche. ¿Qué pasa? Que de pronto hubo una persona que puso un tweet eh, más fuerte que el resto de comentarios que ha recibido, porque ha recibido muchísimas críticas, yo las asumo, pero esto me parece una salvajada. De pronto una persona me pone que, que como siga así me va a pegar tres tiros. De verdad, de verdad este este es el tipo de fans que queréis ser. En realidad estos no son fans, son fanáticos. Es gente que, que no es capaz de aceptar que su artista favorito puede tener una crítica. Yo entiendo a los fans que defienden a muerte a Albarreche, que dicen, oye... Eh, no me gusta, no entiendo por qué dices esto, a mí me encantan estas canciones, no me gusta esta crítica, no tienes ni idea, lo entiendo. Pero esto, ¿amenazas? ¿De qué? Me parece bochornosa esta actitud y bueno, pues quería denunciarla públicamente, porque creo que es algo que se está produciendo mucho últimamente en las redes sociales, que la gente pone este tipo de comentarios sin pensar que puede tener una repercusión y mmm, yo estoy flipando. Chicos y chicas, ¿qué pensáis? Dadle a like, si os gusta este vídeo y suscribiros, que estáis invitados.